Señor, abre mis labios. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Está el alma María, porque era enamorada. María, el amor se hizo un abrazo, junto a las plantas benditas, las llagas glorificadas, río de fuego y delicia, Jesús es esposo divino, María esposa cautiva. Estaba el alma María para una opción preparada. Tú nos devuelves la vida y tu pueblo, Señor, se alegra contigo. Aleluya. Señor, has sido bueno con tu tierra, has restaurado la suerte de Jacob, has perdonado la culpa de tu pueblo, has sepultado todos sus pecados, ha redimido su poder.
restáuranos, Dios Salvador nuestro, cesa en tu rencor contra nosotros. Vas a estar siempre enojado o a prolongar tu ira de la verdad. No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz. Y a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad roca de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él. La salvación seguirá sus pasos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú nos devuelves la vida y tu pueblo, Señor, se alegra con ¡Aleluya! Confiamos en el Señor. Él nos dará la luz y la paz. ¡Aleluya! Tenemos una ciudad fuerte, apuesto para salvar las murallas y baluartes. Abrir las puertas para que entre un pueblo justo que observa la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz, porque confía en ti. Confía siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. La senda del justo es recta, guayarás el sendero del justo. La senda de tus juicios, Señor, me esperamos, ansiando tu nombre y tu recuerdo. Mi alma te ansía de noche, mi espíritu en mi interior madruga por ti. Porque tus juicios son luz de la tierra, y aprende justicia a los habitantes del orbe. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Confiamos en el Señor, Él nos dará la luz y la paz. Aleluya. La tierra ha dado su fruto, que canten de alegría las naciones. Aleluya. Piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Unos a la tierra tus amigos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que la alegría a las naciones, porque vive
con justicia. Rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga al creyente, hasta los confines del orden. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La tierra ha dado su fruto, que cante de alegría las naciones. Aleluya. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y durante muchos días se apareció a los que con él habían subido de Galilea a Jerusalén. Estos efectivamente dan ahora testimonio de él ante el pueblo. Y nosotros os damos la buena nueva. La promesa que Dios hizo a nuestros padres la ha cumplido él ahora con nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, según está escrito en el Salmo 2. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Os lo digo con toda verdad. Hoy se dio al cielo, es mi Padre que os da el verdadero pan del cielo. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. La salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre. Presencia todos nuestros días, y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su cuerpo la salvación.
brillará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Alabemos a Cristo, que con su poder reconstruyó el templo destruido de su cuerpo, y supliquémosle. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Cristo Salvador, que en tu resurrección anunciaste la alegría a las mujeres y a los apóstoles, y salvaste al universo entero, conviértenos en testigos de tu resurrección. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Tú que has prometido la resurrección universal y has anunciado una vida nueva, haz que nosotros, mensajeros del Evangelio de la vida, concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Tú que te apareciste repetidas veces a los apóstoles y les comunicaste el Espíritu Santo, renuévanos por el Espíritu Consolador. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Tú que prometiste estar con tus discípulos hasta el fin del mundo, quédate con nosotros y sé siempre nuestro compañero. Concédenos, Señor, concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, que suscitaste a San Atanasio como preclaro defensor de la divinidad de tu Hijo, haz que nosotros, iluminados por sus enseñanzas y ayudados por sus ejemplos, crezcamos en tu conocimiento y en tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo, es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Reina del cielo, aleluya, regas, Señor.
goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Aleluya. Oremos. Dios nuestro, que diste el Espíritu Santo a tus apóstoles cuando oraban juntamente con María, la Madre de Jesús, concédenos por intercesión de ella servirte con toda fidelidad y difundir con la palabra y el ejemplo la gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. Thank you.
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos. Los invito a que en esta Eucaristía, signo del resucitado, seamos capaces de unirnos al Papa Francisco para que su viaje pastoral a este mundo de hermanos musulmanes, pues llegue su palabra, como la de los otros líderes musulmanes, a que la religión, las religiones, la religiosidad se unan por la paz del mundo y nunca muerte en nombre de Dios. Los invito pues a todos a pedir perdón por nuestras faltas. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, ha renovado la creación entera con tu resurrección. Cristo, Cristo, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que suscitaste al obispo San Atanasio como insigne defensor de la divinidad de tu Hijo, concédenos bondadoso que, alegres por su protección y por sus enseñanzas, crezcamos continuamente en tu conocimiento y en tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días habló Esteban ante el Sanedrín, diciendo: «Hombres de cabeza dura, cerrados de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Ustedes son iguales a sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del Justo, al que ahora ustedes han traicionado y dado muerte. Recibieron la ley por medio de los ángeles y no la han observado». Al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios, y dijo: «Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Entonces los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza, se taparon los oídos y todos a una se precipitaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Después se puso de rodillas y dijo con fuerte voz: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Y diciendo esto, se durmió en el Señor.
y Saulo estuvo de acuerdo en que mataran a Esteban. Palabra de Dios. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. Sé tú, Señor, mi fortaleza y mi refugio, la muralla que me salva. Tú que eres mi fortaleza y mi defensa, por tu nombre dirígeme y guíame. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. En ti, Señor, deposito mi confianza, y tu misericordia me llenará de alegría. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Cuídame, Señor, y escóndeme junto a ti, lejos de las intrigas de los hombres. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y aquel que viene a mí yo no lo echaré fuera.
porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. El sábado pasado tuve la oportunidad de ser invitado y dar un retiro de todo un día a 190 personas de una parroquia de la octava vicaría. Y me gustó la idea, porque normalmente en esos 50 días como que no hacemos algo relevante que ayude a tomar conciencia de esa gracia que se nos da con el resucitado, sin el cual todo lo demás hubiera quedado en un gran testimonio y simplemente tapado por una losa. Dios resucitó a su Hijo para confirmar todo lo que Él dijo e hizo a nuestro favor, y como consecuencia de vivir esa voluntad del Padre en favor de todos, lo resucitó. Y el resucitado alienta a sus hermanos, discípulos, que están acobardados, llenos de miedo, temiendo que les pase lo mismo que al Maestro, sin saber todavía cómo conectarse con el resucitado. Él les sale al encuentro y poco a poco se acostumbran a reconocerlo donde Él quiere ser reconocido, y muy especialmente en la Eucaristía y en el mandamiento del amor, para llevar a cabo la misión evangelizadora que con el poder del Espíritu es la tarea permanente de la Iglesia y de todos los que la componemos. Entonces, a veces vamos entrando en una especie de inercia, y para Cuaresma y para Semana Santa se hacen muchas actividades y terminamos relativamente cansados, con deseos de vacaciones, de descansos, cuando que es el tiempo fuerte donde arranca la Iglesia que fundó Cristo y va asumiendo los desafíos en el camino y en el tiempo y en las culturas. Y se necesita que litúrgicamente se haga mayor acento en esto, para que de veras salgamos pues de nuestras inercias, de lo mismo de siempre, por bueno que sea. El aquietarnos un poco para que lo conocido, lo repetido, lo cómodo, pues lo sigamos haciendo sin mayores olas ni aguas que molesten. Porque eso es lo que les pasó a estos pobres hombres, que viendo a Jesús hablar y obrar como hombre de Dios, lleno de fuerza del Espíritu, con palabras y acciones de sanación, de reconciliación, de signos del reino, incapaces de reconocer los tiempos en que Dios los visitó, en que cumplió por fin su promesa. Porque están embotados, y no por malos ni tontos, no andemos tonteando, sino que la inercia, empezando por los sentidos, se acostumbran pronto a lo que nos molesta o lo que nos agrada, a tal grado que los 5 sentidos famosos que tenemos para contactar con el mundo exterior y podernos conectar más de fondo, por ejemplo, el olfato, que es tan sensible, pronto se ajusta, porque si no estaríamos sufriendo permanentemente.
Pero lo que es peor todavía, los conceptos aprendidos, las costumbres heredadas, aprendidas en el seno familiar o el ambiente en que crecemos, cuesta que tomen su lugar en el cerebro y en el corazón. Pero una vez que se van enraizando, es difícil moverlos. Se necesita una gran capacidad de estar dispuestos a sufrir el riesgo de no tener demasiadas certezas intelectuales y demasiados asideros en las costumbres para poder estar abiertos a la novedad auténtica y en este caso a la bendita presencia del resucitado. Aquellos no reconocieron al enviado, tampoco reconocieron en la voz y testimonio de Esteban. Prefirieron matarlos que abrirse y correr riesgos a la novedad de Dios que mueve tapetes, mentes, costumbres. En parte, es algo que a su favor de esta gente, que la naturaleza humana sea tan frágil, tan llena de asideros y de faltas, falsas certezas y de comodidades. Miedo al cambio, miedo al movimiento, miedo hacia adelante, porque la mejor manera de no equivocarse es quedarse calladito y quieto. El que se arriesga a caer o equivocarse es el que camina, el que piensa, el que habla, claro, no tonterías, pero que habla y que se mueve y que se comunica y que se sabe no lleno ni definitivo en lo que cree, piensa y hace, sino se abre a la novedad de los hermanos, de la cultura, de los acontecimientos, de Dios mismo. Esos son los que vieron a Jesús. Esos son los que, a pesar de su cobardía, fueron caminando confiando en el resucitado, fueron ofreciendo la buena nueva a quien era capaz de recibirlo y arriesgarse a recibirlo. Ojo con esto, pues. Ojo, para todos sin excepción, porque el tiempo no perdona y no somos nosotros ni más inteligentes que aquellos, ni más pecadores que aquellos, ni más buenos que aquellos de hace 2000 años. Somos caras nuevas, pero con la misma fragilidad. Y podemos estar bajita la mano o abiertamente rechazando la presencia del resucitado y de su espíritu que mueve a la iglesia y a cada cristiano o cristiana en su ministerio o tarea que tiene que realizar dentro y fuera de la iglesia. Porque preferimos a veces nuestras comodidades, aunque no resulten incluso arriesgamos poco. Lo curioso es que, en contradicción a esto, arriesgamos en boberías, pero no arriesgamos en la verdadera novedad que da vida, futuro, que es Dios. Por eso a veces, ya 2000 años y no sé cuánto más, retrasamos la acción de Dios porque nosotros ponemos muchas resistencias. Ojalá que en este tiempo, 50 días, tiempo de gracia especial, nosotros nos dejemos mover el tapete intelectual, emocional, conductual y abrirnos a la novedad del resucitado para repensar lo que hacemos a nivel pastoral, lo que hacemos a nivel familiar, a nivel social y ver con otros ojos estas mismas realidades terribles y hermosas, oportunidades para evangelizar, para transformar, pero los primeros que tenemos que dejarnos conmover más allá del rito repetido, vacío y desconectado de la realidad, más allá de la doctrina repetida sin conexión de compromiso con la realidad, sino al contrario, a partir de la Eucaristía y el Evangelio, de las celebraciones comunitarias, revisemos la pastoral de las parroquias, revisemos nuestra manera de ser cristianos y creyentes como individuos,
Revisemos qué estamos haciendo en la casa y no solamente la inercia de respirar, comer, consumir y reproducirnos y morirnos, sino algo más. Esto va para todos. Que el bendito Dios que resucitó a su Hijo nos apoye con su Espíritu y con nosotros y sin nosotros y no sin nosotros, a pesar de nuestra cabeza dura, como dice Esteban, seamos capaces de correr riesgos nuevos, como constantemente nos está alentando el actual Papa, como también los anteriores. María de Guadalupe, pues eso también, además de escucharnos, consolarnos e interceder por nosotros, si no es ella quien, pero también nos conmueva y nos ayude a crecer un poco más y no quedarnos en ser en el indiecito de Juan Diego, caricatura de películas como Tizoc, con el tonito de hablar así y caminar como chinito. ¡Ay, por favor! ¡Esas son caricaturas! María vino a levantar a Juan Diego y a Juan Diega de todos los tiempos, porque trae su Hijo, el que da vida, el que conmueve, y entonces las oraciones que decimos tan hermosas, el resultado ha transformado el mundo. Pero empecemos por nosotros a hacer espacio a esta transformación. De pie, por favor. Por eso vamos a rogar al buen Dios, para que no vayamos a rechazar al resucitado en sus signos que Él escogió y que nos da hoy. Oremos, hermanos, al Señor y pidámosle que acuda en auxilio de aquellos que ha querido alegrar con la resurrección de su Hijo, empezando por nosotros. Te rogamos, Padre. Te rogamos, Padre. Te rogamos, Padre. Por los niños que en estos días de Pascua son incorporados a la Iglesia por el bautismo o reciben la confirmación o la primera comunión, oremos. Te rogamos, Padre. Por aquellos que con el estudio o el trabajo se esfuerzan en hacer progresar el mundo y acrecentar los bienes de la creación, oremos. Te rogamos, Padre. Por los que vacilan en la fe, por los que se han apartado de la senda del bien, por los que no saben descubrir a Dios en su camino, oremos. Te rogamos, Padre. Por nosotros mismos, por nuestros familiares y amigos, por los que nos odian a causa de la fe y por nuestros difuntos, oremos. Te rogamos, Padre. Por esa visita pastoral en Egipto y otros lugares, dé su fruto para que haya paz en esos lugares, se acabe el terrorismo pseudo religioso, que se acabe todo tipo de terrorismo y nuestra tierra, tierra de Jesús y de María de Guadalupe, de veras, ya creamos en serio y dejemos de dejar que México se vaya hundiendo en su desgracia, sino levante a una nueva resurrección de cultura y sociedad. Te rogamos, Padre. Señor Dios nuestro, que nos concedes cada año la alegría de celebrar las fiestas pascuales, haz que el júbilo de estos días se vea acrecentado con la consecución de los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Tomen asiento, por favor. Thank you.
Oremos, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San Atanasio. Y ya que profesamos su misma fe incontaminada, haz que el testimonio que damos de tu verdad nos sirva para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias a Dios nuestro Señor. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque no deja de ofrecerse por nosotros y nos defiende ante ti con perenne intercesión. El que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Atanasio y San Juan Diego, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos, pues, más allá de la inercia de repetir palabras hermosas, vamos a su sentido y a su conexión con la realidad. Digamos lo que nos enseñó Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Hermanas, hermanos, este es Jesucristo, pan de vida eterna. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
De pie, por favor, y oramos dando gracias por el resucitado y sus signos para estos tiempos. Dios Todopoderoso, a quienes confesamos firmemente, junto con San Atanasio, que tu Hijo es verdadero Dios, concédenos que este sacramento nos dé vida y nos proteja siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso esté con todos ustedes. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda y los acompañe siempre. Amén. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que este tiempo con María nos lleve, pues, a dejarnos mover siquiera un poquito el tapete de nuestros asideros, corriendo riesgos, y entonces la vida tiene otra perspectiva. Muy buen día para todos.